Bueno, las fotos que forman parte de la colección del K2M son una serie de fotos que hice a principios de los 90, entre el año 91 y el año 93, y es una serie que documenta una serie de acciones que realizaron en aquel momento la Radical Gay y el SD, que eran dos colectivos que estaban haciendo una reivindicación de la lucha marica y de la lucha boyera, no solamente con respecto a la situación que se estaba viviendo con el síndrome de inmunodeficiencia humana, con el SIDA, sino también pues, de toda otra serie de reivindicaciones desde una perspectiva, digamos, más politizada y no tanto asistencial como estaban haciendo otros colectivos gays en aquel momento. Entonces, la idea de la Radical Gay desde el primer momento y desde el SD fue tomar las calles y se hicieron una serie de acciones, desde participar en todas las convocatorias políticas que se hacían a principios de los 90, como acciones más específicas, y en este caso hay dos acciones ahí documentadas y una fiesta. Dos acciones que se hicieron el 1 de diciembre, porque era el Día Internacional del VIH y del SIDA, y una acción se hizo en la Puerta del Sol, que recoge una tradición de acciones que se estaban haciendo en ese momento por colectivos radicales en todo el mundo, como ACT UP en Nueva York o ACT UP París, y que se llamaban los Dying, y es tumbarse en el suelo, dibujar la silueta y, bueno, escribir que era una persona seropositiva que había muerto, ¿no? La otra acción se hizo en el Ministerio de Sanidad, porque había un silencio con respecto al SIDA en España y de alguna manera se pretendía provocar la necesidad de que se pronunciaran de qué estaba ocurriendo y de cómo estaban yendo los tratamientos, de que se estaban creando estigmas y, digamos, de alguna manera se estaba separando y creando una especie de leproserías para enfermos de VIH en los hospitales, ¿no? Aparte del estigma social que estaba en ese momento y sobre todo los pocos medios y la poca cantidad de recursos, tanto económicos como profesionales, que en aquel momento se estaba dedicando a los enfermos del SIDA, ¿no? Entonces, esta acción en el Ministerio de Sanidad consistía en pintarse las manos de pintura roja y manchar toda la fachada del ministerio y todo el suelo con las huellas de las manos, ¿no? Digamos, las acciones de la Radical Gay, como esta en concreto, de repente movilizaban mucho a las fuerzas de seguridad del Estado y se llenó de policía para controlar algo que de alguna manera les parecía que les amenazaba, ¿no?